Buenas noches, mi nombre es Daphne y en esta ocasión no les voy a contar una historia de terror, pero sí voy a grabar este lugar. Ya he hecho una exploración anteriormente. Esta casa está en cierta forma un poco abandonada, pero bueno, pues tenemos acceso a ella, podemos ingresar lo que yo pienso hacer en este video. Voy a hacer una limpieza con un par de inciensos que traje. Estos inciensos tienen la posibilidad de como limpiar y armonizar un poco el espacio, ya que bueno, la persona que ha venido últimamente cuenta que sí ha tenido ciertas situaciones extrañas. La más reciente sucedió hace unos días y menciona que estaba a punto de descansar cuando se recostó en su cama y escuchó debajo de su cama como una voz, pero menciona que no era una voz como humana, tampoco una voz gruesa así como monstruosa, fantasmal o algo. Era una voz como más, él la describe como más metálica, como más robótica, y solo le hicieron como A, como una A, y pues se sacó de onda porque pues no hay nadie. Entonces bueno, yo decidí grabar ahorita por si logro captar algo. Estoy totalmente sola, no hay absolutamente nadie, y la verdad es que desde la vez pasada que grabé, sí percibo, pues yo soy muy sensible, entonces sí percibo como una pesadez al respirar. O sea, es algo que no sé cómo explicarlo. Yo soy cantante, si ustedes no lo sabían, pero estoy muy acostumbrada a hacer respiraciones muy, muy profundas. Es parte de mi ejercicio, de mi entrenamiento vocal. Pero estando aquí, siento una pesadez como... Lo puedo explicar como cuando ustedes suben la montaña o están en lugares muy altos, que la altitud es un lugar muy alto, puedes sentir que la respiración te pesa, te cuesta trabajo como llenarte de aire. Eso es lo que siento en estos momentos. Si estamos en un área que, pues en un poblado donde es un poco alto, pero justo mi casa está a unos metros y ahí no me siento como aquí en estos momentos. En estos momentos, aquí son las 5:18 y voy a empezar a hacer esta limpieza, esperando que estas situaciones que están últimamente sucediendo disminuyan. Otra de las cosas que pasaron muy recientemente, esto tiene un mes, es que en el cancel que les mostré en la entrada, que es este que está aquí, eso que escuchan son cohetes, porque estamos en un pueblo donde usan muchos cohetes. Ese cancel, bueno, esta puerta que está aquí, estaba cerrada, ¿no? Y mis papás trajeron a mi perrita y ella estaba sentada allá afuera. Este cancel estaba cerrado. La perrita estaba sentada aquí en este como pequeño escalón y estaba sentada viendo hacia acá. Y algo muy extraño es que, bueno, ya era en la noche y pues, o sea, cuando mi mamá vino a buscar a la perrita, le gritaba y ella no contestaba. Y la perrita estaba totalmente inmóvil. Estaba viendo así como yo ahorita estoy en este momento, viendo hacia al interior de la casa. Y estaba inmóvil y todo estaba oscuro. Bueno, esa puerta que ahorita abrí para salir estaba cerrada. Y estaba todo oscuro, pero ella estaba totalmente inmóvil. Y mi mamá le hablaba por su nombre. Y le decía, Emi, Emi. Y Emi no volteaba, o sea, se quedaba como que fijamente. O sea, fue muy extraño porque ella pues no había tenido ese comportamiento. Ya les he hecho un video anterior donde ella así como que percibe cosas y empieza a gruñir y a ladrar, pero en esta ocasión fue algo muy extraño porque se quedó totalmente paralizada y eso sí nos dio como, nos sacó de onda. Mi mamá la cargó y la llevó a casa y ya se calmó, ¿no? Todo normal, pero estuvo muy extraño.
Bueno, en estos momentos voy a empezar con la limpieza porque la verdad es que sí ya siento que no puedo respirar. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a... Primero voy a prender una veladora. No es una veladora como tal, pero es una velita que tengo. Yo no soy como de esas personas que saben hacer todas estas cosas. Solamente como que por intuición sé que tienen que haber como cuatro elementos que en el lugar donde vas a hacer como la limpieza. Ahorita pues ya aprendí aquí la velita. Como elemento tierra pues no tengo realmente muchas cosas, pero bueno, aquí hay una plantita que pues está aquí acompañándonos. Afuera hay un jardín muy grande. Yo traigo un cuarzo. Acabo de escuchar un ruido. Un movimiento. Les digo que no puedo respirar. Acabo de escuchar un movimiento como si algo de tela se moviera. Bueno, vamos a seguir. Tengo mi botellita de agua, que pues, nada que ver, o sea, yo sé que es un elemento que tiene que estar tal vez en un vaso o algo, pero la verdad es que todo esto fue muy improvisado. Tengo poco tiempo para hacerlo porque no quiero que me agarre la noche aquí. La verdad es que sí se siente muy raro, así que voy a empezar. Pidiéndole a todos mis protectores y ángeles que me cuiden estando en este lugar. Que me ayuden a alejar cualquier energía extraña que esté en este lugar. O cualquier energía como de baja vibración que pudiera estar en este lugar. Pueda alejar con este incienso. Este incienso es de, creo que es de copal con, dejen aquí lo anoté, copal y canela. Bueno, ayuda, esto lo investigué y estuve como indagando, pero ayuda a traer la abundancia económica, lo cual está chido, pero también repele malas energías y espíritus. Equilibra las energías para que la buena suerte y la energía fluya a nuestro favor. Brinda protección y alegría a los espacios. Pues eso es lo que queremos para este lugar. Así que... Oh, no manchen, sí les digo que se siente como que no puedo respirar. Pero bueno, vamos a empezar con esta limpieza. Ya no voy a poner mi cara, voy a poner el lugar. Por si ustedes detectan algo, me dicen, ¿ok? Entonces voy a cambiar la cámara. Y voy a empezar con la limpieza. Si ven, todo es un desorden porque esta casa estuvo abandonada un tiempo. Entonces ahorita lo que van a ver pues es muchas cosas. Voy a empezar por limpiar el baño. El baño es uno de los lugares que puede absorber más energías negativas. Dicen que es porque, pues, como aquí hacemos las popochas y todas esas cosas, hacemos desechos energéticos, pues también aquí se pueden como que pues, guardar esas energías. Entonces vamos a limpiar con este incienso. Es más, vamos a dejar este incienso por acá un rato. Está un poco peligroso porque no quiero tampoco quemar nada, o sea, solo quiero como que ayudar a limpiar el espacio. Entonces lo que voy a hacer es que voy a dejar el incienso acá y voy a echarle un ojo de vez en cuando. Ahorita regreso por él para limpiar el espacio. Mientras voy a agarrar otro incienso y vamos a seguir con el mismo proceso. Si ustedes pueden, llegan a detectar algo, me dicen algo en video, porque yo estoy observando el incienso, estoy observando como todo el proceso, estoy grabando lo demás. Bueno, ya agarré otro incienso y vamos a hacer lo mismo. Vamos a limpiar. Ay, no puedo respirar. Vamos a limpiar este espacio de cualquier energía de baja vibración que se pueda alejar. Los espejos, como ustedes saben, son... Pues dicen que son como portales.
Este espejo lleva muchos años en la familia. La verdad es que a mí nunca me gustó al 100, siempre. O sea, no me gustó como la ornamentación barroca, es como entre barroca y victoriana, no sé qué estilo sea. A mí siempre se me figuró que esa era como una cara muy mala, como de un diablo o algo así. Pero, y que estas eran como sus manos. Pero bueno, eso es solo como mi imaginación, la verdad es que no, ni el caso. Pero bueno, en sí la forma del espejo me gusta, está padre, no me gusta la ornamentación. Pero este espejo nunca, no sé, como que tiene algo, nunca me dio buena vibra. Entonces, bueno, ya le echamos como el inciensito así, vamos a limpiar. Vamos a seguir. Esta chimenea aparente, esta la fabricó mi papá. Está padre porque cuando funcionaba como al 100, esta cosa que ven ahí es un calentador eléctrico. Entonces está chido porque esta estructura está hecha de tabla roca, entonces cuando poníamos el calentador eléctrico, la tabla roca se calentaba y emanaba calor. Entonces sí, sí se sentía como calor en épocas de frío. Esta estaba en un lugar aparte, en otra casa, donde también en algún momento me espantaron. Y esta chimenea tiene una historia, está involucrada en una historia de terror que les conté, donde una amiga, esta estaba en otra casa, ¿no? En la casa de donde yo habitaba. Entonces mi amiga estaba en una sala, digamos que en un sillón así como eso. Ahí en lugar de sillas era un sillón, hagan de cuenta. Entonces mi amiga estaba sentada ahí en uno de esos lugares, bueno, en un sillón. Y vio cómo entró, supongamos que era más o menos la misma distribución. Entonces cómo entró una persona y se recargó aquí. Es como en este lugar, se recargó un señor. Vio a esa persona que estaba ahí. Y después se fue y ya. Bueno, estábamos en una fiesta. Pues la fiesta era de... Estábamos en la universidad y el señor que vio era un señor muy grande, o sea, una persona adulta, de sombrero, y pues no había nadie con esa descripción en la fiesta. Bueno, él es mi abuelito, que en paz descanse. Y bueno, vamos a seguir limpiando. Aquí, bueno, pues es un mueble, pero vamos a limpiar. Bueno, aquí es donde la verdad es que yo percibo más esa falta de aire. O sea, de hecho, siento que no... No sé cómo describirlo, pero es una falta de aire. Me sofoco muy fácil en este lugar. Sobre todo más como en esa área. Vamos a dejar esa área hasta el final. Vamos a prender la luz, ya no sé dónde está. Creo que está aquí. Hasta el incienso me hago. Bueno, entonces vamos a seguir limpiando. Para proteger este lugar. Lo que se va reestructurando y reacomodando. Vamos a seguir limpiando este lugar para que quede más equilibrado. Entonces, vamos a rodear el comedor. Que quede más equilibrado todo el espacio. Obviamente también todo se va a equilibrar más cuando se limpie y se ordene todo el espacio. Pero bueno, por ahora no se ha podido realizar esa labor. Porque acuérdense que a los espíritus chocarreros les encanta el desorden, encanta la mugre y el polvo y así. Lo aman, así son super fans. Son así de, ay mira, hay desorden, vamos a vivir ahí. Entonces bueno. Vamos a seguir, aquí hay otro espejo. Hay muchos espejos en este lugar, muchos cristales. También esa es una situación que no está tan padre. Este espejo ya está, incluso está como opaco, ya está todo mugroso. Entonces vamos a limpiarle ahí. La limpieza. Disculpen el comercial, pero bueno. El jabón líquido no nos patrocina. Vamos a seguir limpiando el espacio. Ok. Cosas de papelería. Bueno, muchachos, aquí es donde se empieza a poner más ruda la cosa porque, bueno, esta es una azotehuela donde está el boiler, el calentador y el área del baño que ahorita van a... Ay, siento que hay alguien ahí. ¿Sí ven? En la esquina. Inferior derecha. Ay, cabrón, como que en el reflejo lo veo, pero aquí no lo veo. Está raro, ¿sí ven? A ver, ¿qué hay atrás de mí? O sea, ¿ven esto? ¿Esta parte? Aquí se ve esto como una cara. Lo de la cara es algo de pareidolia porque estoy viendo que el cristal... Ahorita vamos hacia allá. Lo de la mano, ¿qué es?
Es mi mano. Uy, qué tonto. Es el reflejo de mi mano. Ahí está. Bueno, vamos a seguir. ¡Ah, pinches cuates! Bueno, aquí otro espejo. Este tocador era mío, por cierto. By the way, hace muchos años. Miren, ahí está la prueba de que era mío. ¡Tarán! Solicito bonito, que brilla en la oscuridad. Ok. Bueno, su mecha aquí es donde hay muchachos, de verdad. Esta parte, ese lugar, tiene una historia. Ya se las he contado en videos anteriores, pero... A ver, voy a ver, ¿hay luz? Porque no manches, no me gusta estar aquí sin luz. Fuck, no hay luz. Ok. Nada, la me va a salir porque la neta está haciendo... No puedo respirar. Bueno, aquí... Yo una vez iba corriendo. Estaban todos en una reunión ahí en la sala comedor donde inicié el recorrido. Algunas personas estaban aquí cenando. Y yo estaba corriendo todo este pasillo con una prima, sobrina, perdón. Y bueno, hacia acá había, bueno, hay una puerta que te da el acceso. Ya no hay, ahí donde está esa puerta recargada, había una puerta real. Ya no está, ya se cerró. Pero esa puerta dirige hacia otro patio que da hacia mi casa, ¿no? Entonces yo estaba aquí jugando con mi sobrina y veníamos así corriendo, así yo la venía, más bien ella me venía correteando. Entonces al llegar acá, ella se para aquí en seco, observa hacia enfrente y cuando yo llego le digo qué pasa y me dice no vayas para allá, señalándome esta parte, esta área, y le pregunté por qué y me dijo que porque ahí estaban los muertos. Así me dijo, es que ahí están los muertos. Y yo, ay no, cállate. Entonces me salí corriendo, me fui para allá y me fui hacia el patio, ¿no? Y ya, la dejé. Y ella se regresó a jugar, feliz como si nada. Pero bueno, les cuento esto porque la verdad es que esta área es lo que más, o sea, se siente muy pesada. De hecho, está tan pesada que no quiero ir al baño. O sea, no quiero ir a ver qué hay allá. Es la verdad, o sea, no, siento que no debo. Entonces no voy a hacerlo. Voy a seguir limpiando este espacio porque ya ni puedo respirar. No hay luz. Y tonta no soy. Entonces... Ah, bueno, dejen ver si puedo poner el flash, pero ahorita en otro video. Vamos a seguir en esta área. Vamos a seguir limpiando para que este incienso pueda limpiar el espacio. No sé por qué no hay luz. Maldita sea. Pero bueno, aquí es donde la persona que se quedaba menciona que estaba por dormir y escuchó... Sus cuates ya me está poniendo muy nerviosa. Escuchó esa A, como robótica extraña. No hay luz, no puedo seguir. Me cuesta trabajo respirar. Lo que voy a hacer es que voy a abrir un poco las ventanas, las cortinas, para que puedan ver el espacio. No puedo abrirlas por completo, no sé cómo está esta situación. Voy a seguir grabando en lo que abro las cortinas. No, no quiero cerrarlas, quiero abrirlas. Ahí está, ahí está. Ahí está. Oye, el ruido.